Bienvenido creativo, pues mira, ya avanzamos bastante con esta serie de videos, este pues pequeño curso titulado De la idea a la pista final. Pues ya estamos a punto de terminar, nos quedan poquitos videos para llegar a la meta, ¿ok? Entonces, esto que tienes aquí en pantalla es ya el multipistas, puedes observar que ya tenemos las pistas de audio, ¿ok? Entonces voy a reproducirlo para que escuches cómo empieza a sonar esto. Ah, ok, tengo solo la pista de melodía, pero aquí está todo. Mira, ya está sonando pues bastante bien esto. Vamos a empezar a hacer la mezcla. Entonces, para hacer esta mezcla, lo primero que voy a hacer es, bueno, balancear los niveles, es decir, los volúmenes. Después la panorámica, ok, y el espacio estéreo. Después de eso voy a hacer grupos para poder organizar mejor los niveles. Una vez hechos los grupos, entonces voy a insertar unos buses para poder aplicar efectos directamente sobre la mezcla. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Entonces, para no demorar mucho, mira, manos a la obra. Entonces, voy a empezar por la batería. Voy a dejar aislada la batería, para que suene nada más. Y lo que voy a hacer es bajo todo el volumen y lo voy a ir subiendo poco a poco hasta llegar al máximo, pero sin que sature, ¿ok? Entonces ahí van subiendo, va subiendo, ya está llegando a la parte roja. Ahí creo que estoy obteniendo ya el máximo sin llegar a saturar, ¿ok? Entonces me voy a detener ahí. Me va a servir de referencia la batería, ¿ok? A partir de ahí voy a empezar a balancear todo. La batería es mi referencia. Bueno, ahora tengo unas percusiones. Es esto que estás escuchando, para que lo distingas. Eso, ¿ok? Ahora en contexto. Ahí me gusta, ¿ok? Ahora vámonos con el bajo. Recuerda que este tema lo quiero como fondo de musical para mis videos, por lo que no quiero que el bajo esté muy presente, ¿ok? Simplemente va a ser un soporte para que no pelee con la voz. Ok, ahí sí se distingue el bajo sin que opaque la batería ni la batería opaque al bajo. De todos modos, ahorita vamos a hacer algunos procesos más. Bueno, ahora vamos con la melodía y eso lo hago para no quedarme sin espacio en la mezcla. Entonces, ahí va. Ok, me parece que por ahí está correcta la melodía. Ahora sí, vamos a empezar a agregar el resto de elementos. Ah, pero antes de ello quiero mostrarte algo. A la hora que renderizamos el audio, mira, por ejemplo, este piano que tengo quedó muy bajito. Entonces voy a agregarle algo de volumen. Para ello me voy al menú procesos y elijo gain, que es ganancia, ¿ok? Tengo varios presets disponibles. Ahorita voy a elegir el que me da el máximo. Boost quiere decir que vamos a agregar una cantidad de decibeles. Cut quiere decir que vamos a eliminar, a cortar esa cantidad de decibeles. Entonces yo quiero agregar, por eso voy a elegir boost. Y tenemos aquí 6 decibeles. Entonces puedes ver que aquí dice 6, entonces voy a agregar 6 decibeles. Y vas a ver cómo esta onda va a crecer en 6 decibeles. Listo, ahí está, mira, ya aumentó en 6 decibeles. Tengo también aquí un piano eléctrico que también tiene poquito volumen. De nueva cuenta le voy a aplicar también ganancia, ok. Pero aquí lo voy a escribir directamente, ok. Ya no estoy utilizando el preset, sino yo le estoy diciendo, mira, quiero que me lo aumentes en 12 decibeles. Y entonces ahorita va a crecer. Mira, esta onda ya creció en 12 decibeles. Aquí se lo estoy aplicando, bueno, toda la onda. Pero, por ejemplo, aquí con las cuerdas. Yo quiero que la primera parte se quede con el volumen con el que ya está. Entonces, mira, aquí simplemente le dije, a partir del quinto compás vas a aplicar una ganancia. Aquí puedes ver que en este módulo de selección le digo, desde el compás 5 hasta el final.
De nueva cuenta me voy proceso, aplicar efecto, ganancia, y le voy a regresar al preset, perdón, de 6 decibeles. Me lo aplica y vas a ver cómo solamente en esta región que seleccioné creció en 6 decibeles. Ahí está, lo demás se quedó igual. Listo, ya que tengo esto, me puedo regresar hacia la mezcla porque ya tengo los volúmenes que requiero para poder empezar, o mejor dicho, seguir con la mezcla. Entonces, aquí en estos canales tengo las guitarras. Mira, ahí está. Ahí está, se escuchan las cuerdas sin que empantanen el sonido. Agrego el piano que tenemos. Ok, por acá va a entrar el piano eléctrico. Mira, el piano eléctrico, voy a adelantarle, va a entrar por aquí, aquí está. Ok, y ahí lo estoy bajando, ahí me parece que está bien. Ahora vamos a agregar las cuerdas. Listo, ahí me parece, lo estoy haciendo de manera muy rápida, ahí me parece que ya quedaron los volúmenes, ok. Acto seguido, ahora vamos a colocar la panorámica, ok, el rango estéreo. Entonces, para este caso, para que suene todo ahorita, ahí está, está sonando todo, ok. Y entonces, generalmente yo lo que hago es que tanto bajo, batería y percusiones los voy a dejar en el centro, no los voy a mover. Tampoco les hago muchos retoques, porque hay que recordar que estos sonidos yo ya los tomé de instrumentos virtuales, y entonces a su vez los instrumentos virtuales pues ya tienen preparación, ya están procesados esos efectos para darles la mayor calidad posible. Entonces por eso no es necesario retocar mucho esos sonidos. La melodía la vamos a dejar un poquito al centro y también. Pero aquí sí voy a poner las guitarras, las voy a mover hacia un lado. Entonces aquí tengo las guitarras. Ok, esto lo va a mover. Y el piano que tengo en este canal lo voy a mover hacia el otro lado. Este piano que eléctrico que tengo también lo voy a mover al piano, al lado opuesto del piano. Y entonces, si estás escuchando si estás escuchando este video a través de los auriculares, bueno, puedes notar mejor ya este efecto. Entonces aquí ya como que la mezcla ya empezó a tomar un poquito de cuerpo, ya se repartió. Ok, entonces esto de nueva cuenta, bueno, es a tu gusto, esto es a oído. Lo que vamos a hacer ahora es agregar grupos. Por defecto, mira, de este lado puedes ver que ya tengo un bus para el metrónomo, tengo un bus para un previo. No los voy a ocupar para eso, los voy a cambiar, ¿ok? Entonces voy a crear grupos, ahorita me explico para qué van a ser los grupos. Entonces voy a colocar la base, así le llamo yo, que es donde va la percusión, la batería y el bajo. Luego voy a crear otra para el acompañamiento. Y voy a crear uno más, mira, aquí voy el bus, insertar bus estéreo. Este lo vamos a colocar para la melodía. Estos van a ser mis grupos, ¿ok? Ahorita parte importante, estos buses tienen salida directamente al máster aquí, ¿ok? Y así lo voy a dejar. Bueno, me regreso a mi canal, aquí están los canales. Voy a cambiar las salidas. Recuerda que este bus de base lo voy a utilizar para mandar ahí el bajo, la percusión y la batería.
estos ya no están saliendo directamente aquí, ya no salen estos canales, ya no mandan audio directamente al máster, sino que lo mandan a este canal de aquí, a este de aquí que fue la base. Luego estos que tengo los voy a mandar al de acompañamiento, ¿okay? Lo que fue la cuerda, las cuerdas, es decir, todo el acompañamiento de este tema, la guitarra y los pianos, el piano eléctrico y el piano acústico, ya está. Y la voz con la melodía la voy a mandar al bus de melodía, ok. Primero balanceé aquí las cosas, ok. Ahora fíjate lo que va a ocurrir. Ahora ya puedo manejar directamente desde aquí también los volúmenes. Entonces ya no afecto la mezcla que tengo aquí, ¿ok? Ya no estoy afectando esa mezcla. Y ahora los puedo balancear en contexto para evitar los clips. Entonces, mira, aquí lo que quiero hacer es empezar a evitar este clip de acá. Ok, y a la hora que yo estoy moviendo esto, ya empiezo a evitar. Mira, y aquí ya se ve que ya no está sonando, o mejor dicho, que ya no está saturando, ya no tenemos ese clip. Voy a subir un poquitito el acompañamiento. Entonces, esto podríamos decir que estoy haciendo con estos grupos. Es algo así como una submezcla, ¿ok? Bueno. Ahorita ya viste cómo empezar a hacer la mezcla. ¿Cuáles son mis sugerencias? Ahorita ya viste cómo hago yo una submezcla, por así decirlo. Bueno, ahora voy a agregar efectos. Entonces, básicamente, lo único que voy a hacer ahorita es agregar un poco de reverberación. Y ya, ¿ok? Entonces, acabo de crear este bus. Y a este le voy a llamar reverberación. Reverb, ahí está. Para no complicármela, voy a agregar ahorita, aquí donde dice FX, insertar efecto de audio. Bueno, aquí vamos. Y vamos a buscar. Como lo voy a utilizar para mandar reverberación, pues estoy buscando aquí la reverberación. Entonces, aquí está. Sonitus Reverb. Entonces, agrego y voy a buscar un preset de una reverberación. Voy a utilizar aquí una reverberación algo grande, ok. Entonces aquí dice salón grande, pero fíjate lo que voy a ocupar de estos mismos. Puedo hacerlo directamente desde aquí, desde estos grupos, mandarlos para el efecto desde aquí. Pero también lo puedo hacer acá. Y entonces, para tener un poquito más de control, lo voy a mandar directamente de aquí. La batería, la percusión y el bajo, pues generalmente no les pongo reverberación. Si acaso a la batería le voy a poner, mira, aquí donde dice send, le voy a decir mándalo hacia el reverb, ¿ok? Se activa. Y aquí me dice, ¿cuánto quieres mandar? Y entonces yo aquí lo voy a disminuir porque quiero que sea una cosa de nada. Entonces, escúchalo. Ahí está seca. Ok. Ahí no estoy yo mirando reverb para que notes la diferencia y no hay envío. Ahí estoy enviando la reverb. Entonces sí cambia. Entonces, bueno, yo quiero que esto sea apenas perceptible. Mira, es ligero el cambio, ¿ok? Es una cosita de nada lo que estoy haciendo aquí. Bueno, así lo vamos a dejar. Ahora con los demás, lo voy a ir haciendo. Ahora, obviamente,
Entre más reverb va a parecer que más al fondo está el instrumento. Entre menos reverb parece que está más al frente, ¿ok? Entonces voy a agregar los envíos para la reverberación. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque de ese modo me evito estar agregando una reverb para cada uno de los canales. Ahora mira, aquí mismo lo voy a bajar de volumen. Ahí está. Entonces, insisto, si lo estás escuchando ahorita con los audífonos, ya empiezas a notar cómo esto tomó mucho cuerpo. Y fíjate que en lugar de agregar le estoy quitando, ¿qué? ¿Ok? Entonces aquí tú simplemente vas acomodándolo hasta el momento en que te guste cómo suena esto. Entonces ya mira ahí, esto ya tomó más cuerpo. Entonces ya agregué una submezcla. Ya agregué una submezcla y ya agregué un efecto. Entonces tú aquí puedes seguir agregando efectos sobre este mismo canal, ¿ok? Sobre este mismo bus, o puedes agregar otro bus y agregar otro efecto más, ¿ok? Bueno. Ya que tenemos esto, puedo seguir haciendo ir agregando efectos directamente. Entonces, mira, en el caso de la melodía, aquí que está, voy a activar el Pro Channels, ¿ok? Entonces voy a activarlo. Recuerda una guitarra, entonces aquí tengo algunos presets, ¿ok? Entonces puedo utilizar los presets que ya tengo definidos para la guitarra. La guitarra también está sonando como si fuera una voz. Podría yo incluso utilizar los presets que están definidos para la voz, para no complicármela mucho, o sea, para no buscarle yo tanto ahorita configuraciones, porque además también estoy considerando que este video puedo estar mirando personas que se están adentrando apenas en este mundo, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita estoy viendo, por así decirlo, a grosso modo, cuál es el procedimiento. Ya más adelante vendrán videos donde específicamente vamos a ir abordándolo. Entonces, aquí me dice, si yo quiero aplicar un preset respecto a estas guitarras, ¿ok? Una guitarra eléctrica limpia, ¿ok? Aquí voy a utilizar este preset porque me dice guitarra eléctrica limpia, pero además líder, ¿ok? Listo. Y mira, automáticamente ya se configura el Pro Channels, ahí está, ya. Y lo reproduzco para que escuches ahora. Entonces, si viste ahorita, estoy moviendo un poquito otra vez los volúmenes. Y entonces, de este modo, bueno, estás viendo cómo aplicar efectos, cómo aplicar los efectos sobre un bus y mandarlos, cómo aplicar los efectos directamente, ¿ok? Directamente sobre el canal. Entonces, mira, yo ahorita lo único que voy a hacer es ya nada más aplicar un poquitito, una cosita de nada de ecualización, ¿ok? Como para darle su espacio a cada elemento. Entonces vamos a empezar con el bajo. De nueva cuenta, abro el Pro Channels. Aquí tengo un ecualizador, lo voy a encender, ¿ok? perdona. Aquí tengo el ecualizador. ¿Ok? Y dado que se trata del bajo, bueno, yo lo que voy a hacer es, para que no compita, bueno, voy a eliminar ya definitivamente las frecuencias que están por encima, ¿ok? Por eso estoy haciendo este corte, ¿ok? Este corte es para que ya no tenga ninguna frecuencia aguda en el caso del bajo. Lo estoy haciendo muy drástico, ¿ok? Pero nada más es para, insisto, para fines demostrativos. Entonces,
va de nueva cuenta. He de aceptar que esto de la ecualización siempre me ha costado mucho trabajo, requiere de mucho oído, de mucha paciencia, incluso de pues algo de conocimiento de las frecuencias, ¿okay? De cómo se comportan las frecuencias de los sonidos. Entonces voy a encender aquí para que veas cómo está las frecuencias con la guitarra. Por alguna razón no me lo está mostrando del todo, porque bueno, ahorita creo que estoy sobrecargando también mi pobre computadora, estar grabando al mismo tiempo, estoy renderizando un video también que es bueno, y estar grabando creo que sí está muy sobrecargado, por eso no se alcanza a distinguir, pero bueno. Aquí ya básicamente lo que quería ahorita mostrarte es: hacemos la mezcla, aplicamos los efectos, creamos buses, creamos grupos, una submezcla. Entonces, bueno, para este video sí ya avanzamos con bastantes detalles. Entonces aquí tú simplemente le vas dando forma a esto, al tema, ahora sí que a tu gusto. Entonces mira, ahí a mí ya me empieza a gustar cómo suena esto. Ya suena bastante bien. ¿Ok? Entonces en el siguiente video vamos a abordar también ahora. Ahorita simplemente hicimos el balanceo de los niveles, es decir, volúmenes. La panorámica, creamos los grupos. Hicimos ruteo de buses para los efectos y aplicamos los efectos directamente. Entonces, bueno, sí, en este video abordamos bastantes temas. En el siguiente, ahora sí me voy a meter específicamente en esta cuestión de agregar ya efectos específicos, como por ejemplo la ecualización para darle su espacio a cada elemento, la compresión, que también es bastante importante, y básicamente yo creo que le vamos a dedicar en el siguiente video esos dos temas, y prácticamente con eso estamos terminando la serie. Ya después de tener ya la mezcla terminada con todos los efectos listos, habrá que hacer de nueva cuenta el volcado de audio para llegar a una pista, que esa era la meta, ok, era la meta de esta serie de videos, llegar a una sola pista. Una vez que tengamos esa pista ya terminada, viene ya lo último, ¿okay? Y lo último es masterizar esa pista. Y una vez que queda masterizada, ya está lista para ser reproducida, ya está lista para que tú la compartas, ¿okay? Entonces, como te decía al inicio de este video, estamos ya a una cosa de nada, ¿okay? Ya yo creo que en este mes terminamos con este pequeño curso que yo espero que te esté agradando y que esté resultando de utilidad. Pero hey, antes de despedirme, ya lo sabes, quiero invitarte para que visites el canal y lo explores, porque seguramente te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.